Muy bien, muy buenos días, amigos, nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Esteban Chávez y Eugenia Campos, ¿verdad? Rodríguez, sí, quienes son artistas, compositores, músicos, guitarristas, de todo, ¿verdad? De todo que tiene que ver con el arte de la música. Porque va a invitar a integrar un coro, que bueno, ya empezaron, que es abierto a la comunidad. No sé quién de los dos empieza, doña Eugenia o Esteban. Buenos días y cuéntenos sobre esta opción que ustedes están dando al pueblo de Grecia para crear este coro abierto a la comunidad. Hola, buenos días. Nosotros aproximadamente hace 4 semanas iniciamos un proyecto. La idea es que la comunidad de Grecia pueda ser incorporada, ¿verdad?, en lo que es en el área del canto coral. Están invitados a partir de niños de 4 años en adelante, puede ser parte de nuestro coro. Los ensayos son los miércoles a las 6 de la tarde. Mucha gente me dice, ay, no, es que yo no quiero porque yo nunca he cantado en público, o no tengo experiencia, o yo no sé nada de canto, o yo no sé cantar, porque mucha gente me ha dicho eso. Por eso ustedes tienen que estar tranquilos. Si ustedes sienten que tienen una vocación, ¿verdad?, con lo que es el canto, pueden comunicarse con nosotros y nosotros les podemos dar la bienvenida, ¿verdad?, en nuestro coro. Ya tenemos 4 semanas y somos aproximadamente 20 miembros en estos momentos, en donde viene gente hasta Desamparados de Alajuela, vienen de la zona de Cuas, de Sarchí, del centro de Grecia. Entonces también no solo enfocarse en la parte de Grecia, también alrededores. Los que quieran ser parte de nosotros están invitados. Nosotros lo que solicitamos es compromiso, ¿verdad?, por parte del proyecto. Más bien ya ahora estamos planeando, ya tenemos 2 fechas ya vistas, ¿verdad?, para pronto presentarnos. También la idea es de que las personas puedan darles talleres una vez al mes, en donde se les estará dando técnica vocal, se les estará explicando principios básicos de la respiración y poder verlos de manera grupal, dándole esos talleres sin ningún costo adicional. Ni el coro ni los talleres que estamos impartiendo tienen ningún costo. ¿Cuánto es el máximo del coro que pueden integrar las personas? Los que quieran, por eso no hay límite. Somos un coro de 100. No tenemos un límite, lo que queremos es invitar los que sientan esa espinita, no tengan miedo, nosotros los vamos a recibir y los estaremos formando. Hay gente que en la vida ha cantado y fue vacilosísimo porque llegó una niña, ¿verdad?, que llegaron con el papá y hasta el papá salió cantando y ahí está todo contento, ¿verdad?, que tal vez nunca se visualizó de esa manera, pero se le abrieron las puertas y él está muy muy motivado. Uh-huh. Entonces la verdad creo que es una linda oportunidad, ¿verdad?, para trabajar a nivel técnico, para trabajar a nivel de social, para trabajar a nivel porque nosotros tratamos de que seamos una familia, ¿verdad?, de que nos sintamos bien, de que disfrutemos los ensayos y esa parte humana que para uh-huh. nosotros es muy importante. ¿Cuáles son los contactos para que la gente pueda hablar con ustedes? Nos pueden contactar al 61-34-8491 o al 7104-9117. O pueden buscar en el coro es el coro de la academia. Uh-huh. Bueno, la academia ya tiene 16 años más o menos de existir. Nosotros desde que abrimos la academia, que fue en el 2008 creo, empezamos con el proyecto de coro. Bueno, empezamos con el proyecto de coro, ya luego pues yo me sumé y pues también me enamoré un poquillo de eso. Entonces ya tenemos tamaño un poquillo de rato de estar trabajándolo. Siempre ha sido cerrado, siempre había sido exclusivo como estudiantes de la academia, miembros de la academia, pero este año decidimos abrirlo a la comunidad, darle chance a la gente que, como dice, siempre ha querido, pero no ha tenido tal vez la oportunidad, no se ha animado, y para compensar, porque como siempre había sido el coro de la academia y habían sido estudiantes, hay gente que tiene una cierta formación, ¿verdad? Entonces siempre he tenido un nivel técnico un poquito más alto. En cambio ahora, como hay gente que viene de afuera, hay gente que nunca se ha involucrado con el tema del canto y nada, si no conoce de técnica, no conoce de absolutamente nada de eso. Entonces, por eso tomamos la decisión de una vez al mes capacitarlos con un taller, por lo menos para darle unas pinceladas técnicas y que ellos vayan trabajando y vayan mejorando el instrumento y así su nivel coro también vaya a ser mejor.
el repertorio que estamos trabajando ahora es un repertorio súper sencillo, pero igual, a cuatro voces, pero muy bonito. Es un repertorio como introductorio. Ya luego vamos a variar un poquito más, trabajar cositas un poco más complejas, conforme el nivel de los miembros vaya subiendo. Y lo único que se pide para formar parte es compromiso, o sea, que si van a llegar, sean constantes, ¿verdad? Y estudio en la casa para que poder ir avanzando en los ensayos. Gracias a Dios, tal vez no sé si es porque trabajamos juntos o porque tenemos tantos años de estarlo haciendo, el coro en cuestión de cuatro ensayos que tenemos, ya tenemos tres, cuatro piezas montadas a cuatro voces, ¿verdad? Entonces ya se va viendo el resultado muy rápido. Uh-huh. También tenemos algunos estudiantes de la academia que están dentro de coro, por supuesto, eso siempre ayuda. Pero es muy bonito porque lo pasamos bien, la gente se divierte dentro del coro, aprende y se motivan porque suena bonito. Suena bonito. ¿Cuándo se presentan, Esteban? Eso, la que conoce es ella. Ajá. ella sabe mejor que yo. Bueno, estamos coordinando junto con la Municipalidad de Grecia. Aún no se ha concretado nada, pero ya tenemos algunas fechas, por lo menos habladas, que sería el 28 de abril y el 12 de mayo. Ya, digamos, ya más información, nada más tenemos como esas fechas tentativas, pero ya tenemos que terminar de coordinar ciertos detalles como la hora. Uh-huh. Y el lugar específico, posiblemente el 28 sí va a ser aquí creo que en el Parque de Grecia, ¿verdad? Y la del 12, si no me equivoco, va a ser en Cooperativa. Son como cuestiones que las tenemos ahí tentativas, pero lo más probable es que sí se van a dar. Entonces, los que gusten son bienvenidos. Como les dije, puedes comunicarse con nosotros por medio del Facebook, ¿verdad? A Dúo Zafra. O si no, también mandarnos un mensajito, llamarnos 6134-8491 o 7104-9117. Con mucho gusto los recibimos. Esteban, ¿cómo va la organización del concierto que van a tener el próximo 18 de abril, ¿verdad? Con la banda de Heredia. Trabajosa. Bonito, bonito. Realmente ha sido... Fue un reto, no me esperaba que fuera tan complicado. A ver. ¿Yo se he ensayado con ellos? No, ya ellos están montando el repertorio. Ajá. Yo lo que he hecho es ponerme a hacer... ¿Usted iba a ir con guitarra? Sí, yo voy con la guitarra, pero hacer arreglos. Entonces escribir los arreglos, las versiones de banda, digámoslo así. Porque es básicamente el repertorio que yo ya había compuesto, más una obra que esa es la que no he terminado todavía, una obra que hice específicamente para la banda, digamos. Y entonces ha sido tener que transcribir un montón de música. Son muchos músicos, son 32 músicos, creo, una cosa así. Entonces hay muchos trombones, muchos clarinetes, hay que hacer varias voces para cada instrumento. Y pues Andrés, el director, me ha ayudado muchísimo. Varias veces me dice, gracias. Y yo, ok, sí, se me van cosas, ¿verdad? Como es la primera vez que hago algo así, él ha estado ahí a la mano conmigo y me ha ayudado mucho a trabajar esto. De hecho, yo le dije, retoque si tiene que retocar, ¿verdad? O métale mano, no hay problema. Porque han sido muchas piezas. Y ¿cuántas piezas van a interpretar ese día? Yo ya le he mandado, si no me equivoco, 8 temas. ¿Cuánto dura el concierto? ¿Una hora, más o menos? Una hora. Va a ser en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, en la Mercedes. Ajá. Vamos a estar ahí al jueves 18 a las 7, de 7 a 8. Es coordinación con el Centro de la Cultura, ¿verdad? Es el Centro de la Cultura, el que de hecho tenía coordinado el tema del concierto. Ajá. Desde el año pasado, creo que estaban concretando ese tema. Y ya logramos cuadrar todo. Lo único es que ya me llegó el tiempo. Ya estamos a un mes. Y sí, básicamente un mes. Y entonces... Ya ahorita ya sí siento que tengo que ponerle. Ya me falta poquito por dicha, pero va a ser muy bonito. Hay piezas, quise meter un repertorio muy variado, entonces va desde un poquito de flamenco, no puede faltar, latinoamericano, como pasillo, de tambito, lleva como es sudamericano, zambas brasileñas, y lleva el repertorio de canción lírica, que yo le he hecho unos temas a mi esposa. ¿Va a cantar? Va a cantar Eugenia, sí. Ajá, ¿y solo Eugenia o va a cantar alguien más? No, él sacaste.
Ah, Elsa Castro. Sí, Elsa también va a cantar porque va a cantar un bolero que yo le compuse a ella y va a cantar un tambito que adapté para que canten ellas dos juntas. Entonces, por eso... Entonces, el espectáculo está garantizado. Ha sido mucho trabajo. ¿Y a qué hora va a ser el concierto? ¿Eso? El concierto es a las 7. A las 7 de la noche. 18 de abril. Gratuito al público, ¿verdad? Abierto 100% al público que quiera llegar después de la misa a 6, entonces pueden quedarse. Que por cierto, eso es una actividad muy cultural, ¿verdad? Porque aquí hay otros que le hacen que no son culturales. Eso es una actividad bastante cultural, ¿no? Pero de hecho, el cura súper dispuesto siempre a ayudar, colaborar. La verdad es que nada que decir, yo le solicité el espacio, inmediatamente me dijo: no hay problema. Oye, el sonido acústico ahí es espectacular, ¿verdad? Sí, siempre sí vamos a utilizar sonido porque yo voy con guitarra, ajá, ¿verdad? Y es una banda completa de 33 músicos, entonces no me escucharía ni de lejos, ¿verdad? Uh-huh. Ya que la proyección de la guitarra jamás se compara a una trompeta, ¿verdad? Uh-huh. Pero ya ahorita todo eso lo estamos cuadrando para se ajusta el sonido y todo antes de la misa, ya luego nada más que sale la misa y empezamos. ¿Esta es su primera presentación en Grecia o...? No. Así con, yo no sé que usted ha presentado varias veces, pero así más grande, de esta magnitud. Sí, así sí. Con de este tipo. Ya sí, con una banda, con un bar mucho público, suponemos, ¿verdad? Así está lleno. Esperemos que sí. Desde Grecia he tenido ya varios conciertos, tanto solo como, por ejemplo, con el coro, en años anteriores, con mi esposa. Gracias a Dios siempre me ha sido bastante bien. Pero con algo así, un proyecto, y más que de música mía, ¿verdad? O sea, y con tanta gente participando, pues nunca. Hay expectativas más grandes. Sí, hay mucha ilusión por ahí. Muy bien. ¿Y si quiere, y terminemos con una pieza? Pues sí. Sí, ¿verdad? Bueno. Algo lo que podemos ver el próximo 18 de abril. Sí, como te digo, va a haber de todo un poco, va a haber de todo un poco, va a haber flamenco, latinoamericanos y samba, sí, etc. Pero digamos, dentro de lo que lleva, tuve que hacer toda la adaptación, fue tal vez de lo más interesante, fue lo del flamenco, porque no es lo mismo una guitarra, una percusión y una flauta, que una banda con flamenco. Que por cierto viene un montón de percusiones, no solo son los instrumentos de viento, que son muchos, sino vienen 5 percusionistas y vienen, cada vez que me acuerdo que tengo que trabajar más, pero bueno, vamos a tocar un pedacito del tema con el que abrí. Gracias.